Acá estamos la ida. Estuvo interesante. Fue un quilombo la fila. El calor es extremo. No hay sector fumadores. Hay bastante gente todavía como para entrar. Es pequeño. No es el lugar correcto para hacer semejante evento. Por lo que estuve escuchando, no se esperaban la gente masiva, pero bueno, si es algo argentino indie, obviamente va a venir gente. Pude probar el juego de las Malvinas. Dan muy poco tiempo para jugarlo. Debería ser una demo más, una onda jugable para ir directamente a la acción del juego, entre la cinemática. Que el juego no tiene controles designados, no se puede saber el mapeo. Es muy poco tiempo el que se le da. Pero entre todo está bueno. Los gráficos son Unreal Engine 5 supuestamente, pero gráficos bajos. Es interesante la historia. No es tan mundo abierto. Y el idioma está bien, están respetando como el idioma argentino de los 80, por así decirlo. Está interesante. Tiene los mismos problemas normales de cámara, cuando se gira el mouse, se te superpone o se te transparenta los objetos, que está perfecto. Pero nada, es Unreal Engine 5, tiene los mismos errores que el Unity 3D y otros engine de juego de tercera persona, pero dentro de todo el juego está bueno. Después estuve en otros indie, no hay muchos juegos indie. Y estaba esperando que esté este desarrollador, que yo estaba desarrollando un juego, a ver si estaba, así le bajaba unos dientes, pero no estuvo por suerte porque es muy pancho. Pero nada, ahora voy a fumar un pucho, voy a tomar algo, voy a entrar. No pude filmar mucho porque es más fila que cualquier otra cosa, pero dentro de todo está copado. Está muy interesante la idea, pero el espacio, como repito, no es el correcto. Un lugar más grande con espacio abierto, porque es un desastre.